Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Ustedes nos habrán escuchado muchas veces decir que indudablemente hay dos Jujuy. Una Jujuy es la que el propio gobierno o alguno de sus personeros la definen como la isla floreciente. Esa es la Jujuy del relato, esa es la Jujuy de las fantasías de las grandes inversiones, esa es la Jujuy del derrame, ¿no? Que Cauchari iba a derramar, que Cauchari iba a derramar. Y después hay otra Jujuy, es la Jujuy del 65% de pobreza, es la Jujuy donde la indigencia crece de manera exponencial, la Jujuy de personas en situación de calle cada vez son más, la de Jujuy donde los chicos no tienen para comer. Y esto no lo decimos nosotros, son los testimonios que venimos recibiendo día a día. Hace un poco más de una semana, un niño en Perico, en plena escuela, se desmaya por falta de comida. Obviamente que el gobierno intentó tapar esa información, pero el problema es que tapando lo que está pasando, jamás van a solucionar el problema. Jamás lo van a solucionar, porque están negando la existencia de un problema que está latente. Y en esa otra Jujuy también está la Jujuy de las personas que viven en los barrios, no voy a decir de las periferias, voy a hablar del macrocentro. Un barrio como Almirante Brown es macrocentro, estamos hablando de 20 cuadras de Plaza Belgrano. Hace unos días nos acompañaron vecinos de Aeroclub, por favor, y nos contaban cómo era vivir en Aeroclub. Aeroclub, un barrio un poco más alejado, zona de Alto Comedero. Bueno, hoy vamos a hablar de la Jujuy de verdad, una vez más. Vamos a hablar de la Jujuy real. Vamos a hablar de la Jujuy que hay, por ejemplo, en el barrio Almirante Brown, a 20 cuadras de Plaza Belgrano. Nos va a acompañar una señora vecina del barrio, vecinalista de vocación, me refiero a la señora Gabriela Laureano. 30 segundos y estamos con ella. Como lo habíamos anunciado, Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Andrés, y bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo es su barrio? Almirante Brown. Sí, tiene 66 años ya, ¿no? O sea, bastante. Y aún así seguimos todavía penando porque es un barrio cerca del centro y cómo puede ser posible, yo digo, que a veces nos quedemos sin agua, ¿no? Perdón, que, ¿cómo que no? Que se quedan sin agua. Sí, sin agua porque los caños nunca los cambiaron, siguen siendo viejos, de plomo, y cada vez que arreglan nos quedamos sin agua. Estamos todo un día sin agua. ¿Pero es normal eso de quedarse sin agua en el barrio Almirante Brown? Sí, sí. Y encima ¿y cuando cómo van... se las arreglan? A ver, estamos hablando, recién los chicos informaban, 33, 34 grados de temperatura. ¿Cómo estar sin agua? Y no, y bueno, ya es, lamentablemente uno es como que se tiene que acostumbrar. O sea, algunos tienen tanque, otros juntamos agua de 5 litros los tachos, o sea, ve los bidones. Y bueno, y así, porque no sabemos que en qué momento puede romperse el caño y quedarnos sin agua. ¿Y es frecuente la ruptura de los caños? Ahora es un poco más pausado, pero igual sigue estando, porque los caños todos son viejos. ¿Y cuando ustedes reclaman, qué les dicen, qué les contestan? Que no hay presupuesto. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros somos empleados, porque nosotros tampoco nos podemos ir a agarrar pobre con los empleados. Que a qué hora nos van a dar el agua, a veces nos despertamos, queremos ir a trabajar y no tenemos agua. La gente en Almirante Brown, más o menos, ¿de qué trabaja en promedio? Y es variado, es variado. Como le digo, hoy en día ya no podemos decir de que uno es clase media y clase baja ni alta. Yo me siento indigente ya, hoy en día. ¿Usted siente que en estos últimos años se fue empobreciendo cada vez más? Sí, sí, sí. Porque no te alcanza la plata para nada. Nada. Este gobierno no sé para qué está. Yo creo que habla
se llena la boca hablando de grandeza, no sé de dónde, con qué fin, porque vive en un mundo de maravilla, parece, el gobernador este. Yo no lo voté, primero. Mi familia sí lo votó, eso sí lo recalco, pero está arrepentida, porque también le está pasando, estamos pasando mal, estamos pasando muy mal. Hace unos días vino una señora de Aeroclub y en un momento de la charla miró a la cámara y dijo textual: Gerardo, mi familia y yo te votamos. Es que sí. Y ahora nos abandonaste. Bueno, mi familia se siente así también. ¿Usted siente que Morales la abandonó? Es que estamos en una desidia total, Andrés. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, la inseguridad en el Almirante Brown es terrible. ¿Qué es lo que pasó hace poco? O sea, no hay sensación de inseguridad. Hay inseguridad. No. Pero yo quisiera que este hombre, o sea, este hombre que se cree que es el gobernador de acá de Jujuy, porque yo digo que se cree porque no sé dónde vive, que camine a ver, que camine el barrio, o no sé, que vea lo que pasa. ¿Dónde nota la inseguridad usted, Gabriela? En todos lados, en la calle. ¿Usted puede ir tranquila al almacén de la esquina? No, no, porque yo no sé, es más, yo tengo que ver si voy ahí con el celular o no. Porque encima no hay horario, ¿no?, para los robos ahí. Yo tengo que tener, la mayoría de la gente tenemos que tener más de dos perros. Estamos hablando de descuidistas, estamos hablando de personas que se meten a una casa. Todo. De lo que se le ocurra, todo. ¿Cómo hacen los chicos para salir a jugar a la vereda? No salen. O si no, tenemos que salir nosotras y estar ahí. Porque no se puede. Mi hijo, que tiene su novia, le digo, hijo, por Dios, llévala a la perra por seguridad. A veces, yo digo, ¿no? Lo tenemos que armar a nuestros hijos para que salgan a la calle a pelearse la vida. No sé, porque es como que te tenés que salir a jugarte la vida. ¿Y esto es en algún horario en particular? No hay horario. ¿Patrulla policial, policía en una esquina, caminando? Si pasan, pero así como pasan, rapidísimo. Ni siquiera para nada. ¿Hay alguna comisaría cerca? La Sexta. Bien. Pero es como que nada. ¿Por qué es como que nada? Porque uno lo llama y nunca tiene móvil. A mí me pasó de que a una amiga de mi hijo le robaron el traje de saya. Y los trajes de saya son caros. Sí, por supuesto. Son carísimos. Y pobre, ella lloraba porque en la puerta de mi casa le robaron. En la puerta de mi casa. Vinieron en moto, le la cuchillaron, o sea, le amenazaron con un arma blanca y le quitaron el traje. ¿Y qué va a hacer la pobre? Y como sabía de que lo teníamos, o sea, es muy caro y lo teníamos que recuperar como sea, fuimos, hicimos la denuncia, todo, porque llamó ni ahí, ¿no? O sea, tenés que ir a perder el tiempo ahí, encima que te hacen esperar y, ay, no, terrible. Quedó todo ahí. Entonces nosotros nos pusimos a buscar nosotros en Facebook para ver si lo podíamos, aunque sea conseguir o rastrear algo. Usted alguien sabe que lo esté vendiendo. Exactamente. Y nosotros hicimos todo ese tipo de inteligencia, nosotros, y logramos encontrar, nosotros fuimos, miren, le cuento esto, es tan tétrico porque a la vez yo digo indignante, porque te desespera, yo digo, vivimos una indignación total porque te desespera, porque fuimos, nosotros contactamos con esta chica en la Plaza del Inmigrante, fuimos a la Sexta y le dijimos, mire, nosotros la encontramos, sé que este es el traje por la bolsa y demás y qué sé cuánto, señora, no tenemos móvil, pero necesito ahora porque ya está, la tenemos citada ahí para que ustedes vayan y la vean, queremos recuperar el traje, señora. Y tuve que llamar a un vecino en auto particular para llevarla a los dos policías hasta la Plaza del Inmigrante para que ahí puedan captar a la señora y podamos recuperar el traje. O sea, un vecino tuvo que poner su auto para llevar a la policía. Sí, exacto. A ver, mi pregunta es, si acontecía algo que nadie quiere, pero alguna disputa... Por eso. Lo ponemos en riesgo al vecino. Nosotras éramos mujeres y el vecino, bueno, estaba ahí. O sea, yo digo, ¿hasta qué punto nosotros estamos dando la vida? ¿Y a la noche cómo es, Almirante? Ay, no, a la noche una desidia, o sea, no, es muy inseguro.
Y la avenida esa, donde yo vivo, solamente para los 17 de agosto no hay luz. ¿Nada más? Nada más. ¿No hay alumbrado público? No, porque después se queman los focos y uno llama para decir, para hacer todos los trámites que hay que hacer, pero no te dan bolillas solamente para... Pero si le cobran alumbrado público. Exactamente. Yo tuve que poner un foco afuera de mi casa porque entre los focos de los vecinos alumbraba esa avenida. Avenida Libertador. Aparte, el centro vecinal de ahí está captado por los radicales. Hace 12 años que están ahí y no hacen nada. Están con sus punteros políticos. ¿Y los vecinos no participan? No los dejan participar. No los dejan participar. Porque parece que Morales y su gente se manejan así. Yo le hago que a veces mis vecinos no entienden mucho de política. Bueno, yo me preocupo y me ocupo. Lo poco y nada que yo puedo hacer, lo voy a hacer. Y les explico, yo le digo, bueno, el centro vecinal está captado ahí por esta gente. Lo mismo está pasando en la provincia. Este hombre no tiene corazón, no tiene dignidad. Todo es una corrupción entre ellos, a dedos se dan los cargos. Los ministros cambian cada dos por tres como si tuviéramos todo un cambalache. ¿Qué les pasa? No están capacitados para estar en cada puesto. Gabriela, les propongo que vamos a ver. Hemos hablado de seguridad. Sí. Usted tiene a las 2 de la mañana una emergencia de salud. Ah. ¿Qué hacemos? Se lo cambio. A las 2 de la tarde. No, es que a cualquier hora. No tenemos salita nosotros ahí. Hace 66 años que tiene año ese barrio, no tenemos salita. ¿Cuál es la salita más cercana que tiene? Y de las viviendas, 249 viviendas. Que es pasando la Eva Perón para abajo, pasando el Bachi 2 por ahí. O sea, ¿le conviene venir al hospital? Y sí, no, por la inseguridad. Aparte, esa avenida es la ruta terrible de lo que sea. O sea, se enferma, no tiene otra opción que venirse al hospital. Y sí. ¿Y cuando va a la salita, qué hay? ¿Le pueden dar una respuesta o no? No, porque a veces los mismos... Es que también yo no sé si desquitarnos con la gente que está ahí, porque pobre es como yo digo. ¿No? Sí, lamentablemente. Pero bueno, uno tiene necesidades y te urge y te desespera porque vos querés una solución ya. Y no hay médicos que están de licencia, no hay personal... O los pocos y nada que están sobre recargados. Yo tengo una vecina que es enfermera del materno infantil. Me dijo, Gaby, yo no doy más, no doy abasto. Me colapsan de trabajo, no doy más. Y encima me pagan 2 pesos y no me alcanza. Entonces, peor, la salita no. Y encima para conseguir turno tenés que ir a las 4 de la mañana para que a las 7:30 te atiendan y vean si tenés turno. O sea, a las 7:30 abren la puerta, claro. La gente que está en la cola atende en determinada cantidad, supongamos 10 personas, y hay el que ver número si 11 se va. Exacto, es así. Es así. Es muy lamentable. Cada vez que conversamos con vecinos de distintos barrios y distintos lugares de la provincia, hay un problema que es común y grave, que es el tema de la droga. ¿Cómo estamos en Almirante Brown en eso? Es la ruta. Es la ruta de la droga ahí. Y yo digo, ¿no? A veces me pongo media sensible porque digo, ver adolescentes que pasan así como entes, son chicos que pueden ser hijos, puede ser mi hijo, de la edad de mi hijo. Y vos los ves y están todos, disculpe la palabra, pero están todos chupadísimos. Y vos los ves y van golpeando las puertas de las casas. Es muy, muy lamentable, es muy lamentable, la verdad. ¿Y se vende droga por esa zona? Y sí. ¿Y ustedes saben? Nosotros sabemos, sí, van, hacen allanamiento, todo, pero después pasan 2 meses, como mucho, y después la familia está como si nada. ¿Vuelve a la misma actividad? Y sí, sí. Acá es el país del que nadie ve nada, el que... ¿Y quién contiene a los chicos? No hay tampoco ni siquiera ¿cómo te puedo decir? Ni un polideportivo. No hay contención para los chicos. No hay. Por eso le decía y le recalco que yo siento que los ministerios que han puesto para todo tipo de sector, ninguno cumple el papel que tiene que hacer.
pero en ningún sentido, ¿no? Porque yo digo, acá estamos jugando con las personas, con la vida de las personas, porque la gente se muere, don Andrés se muere, en la casa o en la salita o en donde sea, porque no hay atención y es muy lamentable. Bueno, mañana hay una marcha de por sí, una marcha de las luces que le llamaron, donde todo el equipo de salud va a salir a marchar porque no hay médicos, no hay insumos, no hay presupuesto, no hay nada. No, la salud está vaciada. Y yo digo, ¿por qué este hombre tiene que sacar plata de nosotros? Yo lo poco y nada que tengo, mire, yo no tengo ni obra social, ahora ya no puedo pagar la prepaga por pagar la luz. O sea, yo tengo que elegir mi ¿Cuánto salud. ¿Cuánto le llegó de luz, perdón? A mí me llegó 8 mil pesos. ¿Y pagaba cuánto? 3 mil y algo. ¿Más del 100% de aumento? ¿Y fue a hacer reclamo? Bueno, pero ¿qué es lo que te dice? ¿En cuota o se lavan la mano de pero uno acumula al otro? Deuda. Y sí, pues, o sea, yo al hago final, en cuota, estoy acumulando deuda. Y no, deuda. Pero es que lo mismo tenés que pagar, porque si no, la larga te corta. ¿Y este más de 100% de aumento es para todos los vecinos más o menos igual en base a lo que usted conversa? Y sí, no, sí. Hay algunos que pobres, que hay jubilados, porque hay mucha gente grande en el barrio. Y también tiene que elegir entre comprar su medicación, elegir si es para la diabetes, es para la presión o para el no sé, o pagar la luz. Este mes voy a todo así alternativo, pero la salud está en juego. Usted comenzaba, cuando comenzamos charlando, decía que nota que cada vez hay más pobreza, ¿no? Es que sí. Cuando usted va a la esquina, al almacén de su casa, a comprar la verdura o lo que fuera, ¿nota que eso también repercute en el señor que tiene la verdulería? Ay, sí. No, no. ¿Sigue existiendo el fiado? Es que encima, sí. Sí. Sí, convengamos que sí. O sea, para los más conocidos, sí, sí. No, pero aparte la gente va con lo justo. 3 tomatitos, 2 cebollitas. Es más, ahora está, tenés que ir con la botella de aceite, porque está el aceite suelto, también te venden en mi barrio. Y voy a decir, no es un barrio alejado, era el barrio Almirante Brown. A ver, era un barrio de clase media. Y bueno, a eso es lo que yo me refiero. A eso es lo que me refiero, ¿en qué situación estamos? Nos están desmantelando, pero totalmente. Es indigno vivir así. No. ¿Tiene alguna vez ese banco, qué sé yo, el intendente, los concejales? Solamente por eso le digo, los 17 de agosto para la foto. Ahora hicieron ahí un semáforo. Después de 12 años que la gente de la esquina, la familia, estaba reclamando porque chocaban siempre en la casa esa de la esquina. Y después parece que por cansancio, por decir, bueno, vamos a hacer algo, porque nunca hacen nada, nunca, por el barrio. Usted vaya, y yo le doy para que vaya y pregunte a cualquier vecino de quién es el presidente o la presidenta del centro vecinal de ahí. Nadie los conoce, porque todos se eligen a dedo, así entre familiares, así nada más, así como hace este gobierno. ¿Y cómo hacen los vecinos que no tienen el, entre comillas lo pongo, el amparo de este centro vecinal? No, es que ninguno. O unidad básica del radicalismo, vaya Dios a saber qué es. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo se organizan por fuera del centro vecinal? No, y nosotros es como que nos autoconvocamos. Entre 4, 5, 10 y tratamos de ver qué es lo que podemos hacer y ayudar. La otra vez, entre vecinos, a una chica que pasaba por ahí, pobrecita, le sacaron el celular y si no fueran por los vecinos, no lo agarraban al malviviente este. ¿Tienen grupos de WhatsApp ustedes también, entre los sí, vecinos? Sí, sí, sí. ¿Y se van y alertando? No, y aún así sí, porque a veces, bueno, cambian algunos el celular, pero estamos pendientes, constantemente pendientes, viendo por la ventana que si el vecino está o no está, porque en cualquier hora hay robo. ¿La escuela? ¿Hay escuela cerca? Sí, está ahí en la escuelita Alberti. Ve, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo el nombre de la escuelita. Sí, tengo una cuadra la escuelita. ¿Y en qué estado está la escuela? Está toda enrejada. Todos nos tenemos que enrejar porque es como que nosotros vivimos presos. Y la gente, la delincuencia está a flor de piel, ¿no?
porque es el país de Morales, de la maravilla de él, que afuera no pasa nada, ¿no? Entonces hay que encerrarse. Todos encerrados. Todos encerrados, mientras que él en su mansión, en su penthouse, viajando por todos lados, viva la Pepa, con cámara, seguridad, custodio, y vaya a ver qué uno más tendrá. ¿Tiene bronca? Tengo mucha bronca, tengo bronca e impotencia. ¿Qué es lo que más bronca le da? De que metan la mano en los bolsillos a la gente. No, es indigno vivir así. Y que se aproveche de la gente, del pueblo. El pueblo le dio el voto para que él sea gobernador. ¿Y qué es lo que hizo él? Como quien dice, se limpió el voto y hizo lo que quiso. ¿Hay frustración también? Mucha, mucha. Y usted sabe que eso psicológicamente afecta mucho. Ahora, cuando escucha que viene los funcionarios del gobierno, el propio ministro de Seguridad, y habla de que hay una sensación de inseguridad y que la culpa la tienen los medios. Ay, no, 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 no. Porque eso dicen, ¿eh? Yo a Andrés le doy la gracia de darme este espacio para decirle a ese señor de que camine, a ver si tiene la cara durez de caminar por las calles, por los barrios, sin custodio, solo. Yo le hago esa propuesta, a ver, que solo camine, sin custodio, sin policía, sin nadie, que camine en la calle de Almirante Brown y de todos los otros barrios. A ver. ¿Sabe que me llama la atención, no? Usted me contaba lo de el robo de este vestido y el gobierno tiene un formidable aparato para espiarnos los teléfonos a nosotros, a los periodistas, vernos los emails, con quién hablamos, con quién no hablamos. O sea, a eso se dedica. ¿Y sí? Pero no a ayudar a la gente. La gente, exacto. No es que ellos trabajan, no sé, se dedican a hacer cosas que no tienen que hacer y lo que tienen que hacer realmente no lo hacen. Yo digo, ¿por qué no se dedican a trabajar? Y dejen de meter la mano en los bolsillos a la gente, al pueblo. Es... da bronca. Se vienen nuevos tarifazos, ¿no? Transporte público. Y el transporte también es pésimo, porque nos llevan para ese animal en los colectivos. Uno sube... ¿Hay por lo menos frecuencia o ni eso? No, porque después de media hora, 45 minutos, o sea, es... estamos todos, está todo mal, está todo mal. ¿Almirante Brown es un barrio abandonado a la buena voluntad de sí, Dios? Sí, estamos en la merced. Acá es sálvese quien pueda. Si podés comer, comé. Si no, y cuídate, si querés, armate. Porque yo digo, ¿no? El señor este dice que quiere la paz social. ¿Paz social? Paz social, si él es el único violento que viene a violentarnos a nosotros, al pueblo. Con toda esta desidia, ¿quién nos está gobernando? Se pasea por todos lados, queriendo ser presidente, no puede manejar una provincia. Por favor, deje de... dé lugar a otra gente. Te da bronca. Gabriela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Mm? No, gracias a vos. Gracias por su sinceridad. Ay, disculpe que fue no, este medio. Por favor. Pero bueno. Algunas veces hay que decir lo que uno siente, ¿no? Y eso... y la bronca contenida. Sí. Gracias, Gabriela. Muchas gracias a usted. Esta es la otra Jujuy, ¿no? Esta es la Jujuy de verdad. La Jujuy de la impotencia. La Jujuy de los vecinos que no tienen respuesta. La Jujuy de los vecinos que van a la comisaría y a pesar de la buena voluntad de la gente, no tiene cómo salir porque no tiene equipo, no tiene un móvil. Entonces tiene que venir otro vecino y llevarlo. Un trabajo lo pongo entre comillas, porque es simplemente revisar páginas de Facebook, encontrar el elemento robado. Y el gobierno que tiene formidables equipos para escuchar los teléfonos de periodistas, gremialistas, dirigentes políticos, que tienen formidables equipos para ver a quién se manda mail y a quién no se manda mail, no son capaces de usar toda esa tecnología para ayudar a quien deben ayudar,
que es el vecino, que es la persona que vive en esta provincia, que según el gobierno es una provincia segura, que según el gobierno la inseguridad es una sensación culpa de los medios. Quédese que ya viene Palpala hoy y Dios mediante nos volvemos a juntar para hacer otra sobremesa.